Y es complicado. A ver, Darío. Usted es el hermano, sí. Usted es Mariano. José. José, sí. José es el hermano de Loan. ¿Cómo están pasando este momento? Los padres. Acá vienen los padres. Acá viene José, María. José, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Ven, un segundo nada más, quiero molestarlos. ¿Cómo es? Bueno, ¿sí? ellos son los principales. Favor, le vamos a pedir sí. Respeto más que nada hacia, sí, hacia sí, nosotros claro. Y hacia la familia. Por supuesto, por supuesto. Por los estamos acompañando en este sí, momento. Sí, entiendo, señor. Gracias, sí. Muchísimas gracias. La verdad es que no podemos dar ni una nota sobre el caso judicial, ¿no? De lo que se está llevando a cabo. La investigación. Claro. Por orden de nuestro abogado y... Sí. De charlé con el doctor Méndez, claro, sí. Claro, ellos sí. Están trabajando en ese caso, sí. Me imagino el momento que están pasando, ya hablé con María y José ayer y también, sí, estamos, ustedes como hermanos, ¿no? Sí, estamos en un momento muy difícil, justo ahora estamos en un almuerzo. Sí. Y estamos en un momento muy difícil, ¿viste? A la espera de una noticia, siempre con la esperanza, ¿viste? Claro. De poder saber algo. Estamos siempre acá, estamos todos los hermanos. ¿Confían en la investigación? Estamos confiando, ¿viste? En los trabajos de ellos, yo creo que son grandes profesionales, muchos buenos investigadores y demás, sí. Pero estamos confiando en el trabajo de ellos y bueno, a la espera de una noticia. Porque han pasado 6 días, ¿no? Entonces todos nos preocupamos. 6 días con tanta gente buscando, haciendo rastrillaje, ¿cómo puede ser que no encuentren? Claro. Y Es mucho. Con los kilómetros que se buscó, las hectáreas, y no aparece. ¿Se habrá buscado mal? Porque hoy hay como un relanzamiento del rastrillaje, ¿no? Puede ser, no sé. Todo puede ser, ¿no? Puede que sí, puede que no sé. Se intentó por todos lados, ¿no? Por todos los lugares en esa zona. No pudo haber caminado tan lejos. Claro. Puede que sí, puede que no, no sé. Eso, se está investigando, se está buscando. Es una incertidumbre. ¿Qué? Se sabe. ¿Pudiste hablar con tu tío, el que está detenido? No, no tuvimos información. ¿Ustedes? En el momento de la búsqueda nosotros no... No hablaron con ellos. ¿Tienen alguna sospecha de él? Más allá de lo que se lo acusa. Los fiscales están haciendo su trabajo, los abogados, todos están haciendo su trabajo. ¿Era un nene que se podía manejar solo, sí. Dari? No podemos decir una cosa que para nosotros es certera, ¿no? Pero no sé, la verdad no sabemos. Porque tu hermano tiene 5 añitos, o sea, solo no puede andar en un monte, en esos senderos que hay, no está para dejarlo solo, ¿eh? Cualquiera se da cuenta de eso, sí. ¿No? Y ellos realmente que no lo vieron. No sé cómo son de responsables, ustedes lo conocerán más al tío, ¿no? Yo en lo personal no lo conozco. No lo conozco. Así, es un hola y chao, así a lo lejos, y la verdad es que no sé qué era de su vida, la verdad que no sé por dónde caminaba, dónde trabajaba, qué hacía, no, la verdad, no, yo en lo personal no lo conozco. Yo creo que ustedes, veo, ¿no? Son muy creyentes, ¿no? Por lo que veo allí, mirá. ¿Está la Virgen ahí? Sí, está la Virgen. ¿La Virgen ahí? De Itatí. La Virgen de Itatí, sí. claro. Sí. Ojalá que los ayude, ojalá. Les agradezco el testimonio. No, por favor. Muy amable. Más que nada, respeto, amable. No, por supuesto. Muchísimas gracias por tiempo, no entenderlo. No, les agradezco. Bueno, Fede, ellos, yo te dije que son 7 hermanos. Sí. De Loan. 7 hermanos. Mucho más grandes, bueno, ¿no? Ellos dos son parte de esos... Sí, ellos son más grandes, ¿eh? Fíjate lo que es en la casa, están allí abajo, María y José, que recién llegaban justo. Y bueno, queríamos mostrarte también la situación que están viviendo ellos, ¿eh? Que es una situación, bueno, lo han descrito, ¿no? De mucha incertidumbre y de mucha expectativa, porque pasan los días, pasan las horas, y ellos están sometidos y esperando que la investigación judicial surta algún efecto, ¿eh? Por sí. Eso no hay críticas todavía hacia la justicia, aunque ayer la mamá cuando yo la entrevisté y su abogado estaba al lado, la mamá me decía que ella cree que se lo llevaron, ¿no? Y el abogado que representa a la familia me dice, no, para nosotros la hipótesis que tiene el fiscal es la correcta, que es que se perdió. Se perdió. ¿No? Así que fíjate cómo está todo claro. Vos sabés que ayer, Dari, cuando vos hablabas con la mamá y el papá, que les preguntábamos si ellos no participaban, sí, de la búsqueda, ¿no? Uno lo piensa desde el punto de vista de uno ser padre, ¿no? Que estaría ahí buscando. Pero hay un punto en el cual esto ya está judicializado y hay fuerzas de seguridad varias participando y donde les han pedido a familiares mismos que no,
que no participen, igual que a gente que de buena voluntad quisiera participar o participó en un momento.